Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Andalucía en el Patio, esta sección de El Patio de la Voz del Sur.es. Y hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros y nosotras a Pastora Filigrana. Pastora, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Muy contenta de estar aquí con vosotras y vosotros. Y nosotras y nosotros también. Muchas gracias por tu disponibilidad para estar hoy aquí. Pastora Filigrana es abogada, es activista por la defensa de los derechos humanos en diferentes movimientos sociales. Es también miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, SAT. Y es también, tal como he podido también ver en algunas referencias en la web, pues también es feminista y es mestiza gitana. Entreverá, que diríamos, ¿no, Pastora? Sí, efectivamente, entreverá, que se dice por aquí. Eso es, porque lo de mestiza, a mí me suena muy formal. Pues, Pastora, hay muchas cosas de las que me gustaría comentar contigo, pero voy a empezar abriendo fuego con la pregunta que le suelo hacer a todos mis invitados e invitadas, que es para ti Andalucía. Bueno, no lo traía preparado, Pablo, qué pregunta más da para una tesis doctoral. Bueno, pues Andalucía es mi tierra y gran parte de mi forma de vivir, de ser, ¿no? De la manera que tengo de ser persona, decía Carlos Cano, ¿no? Es una cultura en el sentido de una manera de relacionarnos entre la persona y con el medio, ¿no? En ese concepto de cultura, no el concepto de cultura burguesa que está asociado a determinadas manifestaciones artísticas, sino la cultura como una manera, una forma de ser y estar en el mundo y es con la que te relacionas con las otras personas, ¿no? Andalucía para mí tiene ese primer aspecto cultural, ¿no? De identidad cultural. Y después, pues Andalucía para mí, y desde el trabajo que hago profesionalmente y políticamente, tiene un importante contenido de clase, de lucha social, de un territorio que vive una situación injusta económicamente, que la padecen la gente que lo habitan, y cuando se enuncia Andalucía o cuando enunciamos Andalucía, lo estamos enunciando desde una posición dentro de un mundo desigual e injusto, ¿no? O sea, que para mí Andalucía también tiene ese matiz reivindicativo de posición política y social en el mundo, ¿no? Al menos para mí. Pastora, yo sé que tú eres abogada y que trabajas efectivamente, pues si mal no tengo entendido, también en una cooperativa. No sé si nos podrías explicar un poquito cómo surge, a qué os dedicáis y qué tipo de proyecto lleváis a cabo en tu contexto más laboral, ¿no? Bueno, yo soy abogada desde hace ya pues casi 13 o 14 años, desde los 23 años soy abogada. Y cuando tenía 29 años o así, pues me monté una empresa cooperativa, una sociedad cooperativa andaluza. La ley de cooperativa andaluza estaba recién aprobada, modificada, y decidimos varios compañeros, bueno, pues que nuestra forma de trabajar pues sería en ese modelo cooperativo, en esta opción que nos daba la legislación andaluza, ¿no? Después he montado otra cooperativa, esta vez, bueno, pues ya una va creciendo, va teniendo cada vez unas afinidades y unas convicciones concretas, y la cooperativa actual, bueno, pues una cooperativa principalmente creada por mujeres, aunque es mujeres y hombres, pero fue fundada por mujeres y la mayoría somos mujeres, y es una cooperativa de abogadas, de mujeres abogadas, aunque también colaboran compañeros, y queríamos, bueno, pues ejercer el derecho pues de la manera que nosotros sentimos, vivimos y experimentamos el mundo y desde nuestros principios y convicciones, ¿no? Somos casi todas laboralistas, somos abogadas de sindicato y abogadas de trabajadoras y trabajadores, pero la visión de género, incluso la visión antirracista,
pues también va en ella, ¿no? Yo últimamente vengo pensando en estas cosas, digo, claro, que cuando una es abogada de la clase trabajadora más precaria, necesariamente tenemos que hablar de racismo y de patriarcado, porque la clase obrera más precarizada está feminizada y racializada por las personas migrantes en su mayoría. Entonces, bueno, todos estos discursos se van hilando en la práctica, ¿no? En mi práctica profesional y en mi práctica política. La apuesta por la cooperativa, bueno, pues también una apuesta desde la convicción, ¿no? De esta forma de economía social, donde los trabajadores y las trabajadoras son la empresa en sí mismo, ¿no? Que es un modelo muy, muy, muy oculto o que el discurso hegemónico intenta invisibilizar o no sea una opción rentable, pero que nosotras, bueno, intentamos animar a que la economía social, la cooperativa, la horizontalidad y otra forma de producir riqueza es importante. Y dentro de, bueno, de mi visión del proyecto andaluz o de donde tendría que caminar Andalucía, pues para mí el papel de las cooperativas locales, ¿no? Sería muy importante, estas sociedades cooperativas andaluzas. Y bueno, una parte de mi trabajo, pues también me he formado en eso y intento orientarlo por ahí, ¿no? Porque además de quejarnos, tenemos que proponer, ¿no? Veo, por tanto, que bueno, que de alguna manera tus luchas políticas están también entrelazadas con tus luchas también laborales y sociales. Últimamente, pues he visto, siguiéndote en Twitter, he visto que, por ejemplo, te he visto muy implicada con el asunto de las temporeras marroquíes en Huelva, que supongo sobre todo de campañas de recogida de fresas, supongo. ¿Qué ha sucedido últimamente con el tema también en la situación de la pandemia, Pastora? Claro, que está bastante implicada. Desde hace años estamos implicadas tanto a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores como otros colectivos, la Oficina de Derechos Sociales aquí en Sevilla. Bueno, pues como de 2004, 2005 empezó a estar vinculada con la situación de Huelva, que es una macroexplotación agraria, bueno, pues que tiene una sobreexplotación tanto de la tierra como de los trabajadores y de las trabajadoras, y además, bueno, pues muy perversamente escogiendo a los grupos de trabajadores y trabajadoras más vulnerables, que en este caso, bueno, pues suelen ser mujeres y suelen ser inmigrantes, ¿no? La implicación ahí ha sido de denuncia pública mucho tiempo. Este año con mi cooperativa hemos conseguido poder estar trabajando de manera estable en la campaña, hace una experiencia piloto, de tener, bueno, pues un recurso, una asesoría jurídica para trabajadoras y trabajadores, tanto autóctonas como migrantes, porque la realidad de Huelva es un poco especial, que quizás no se parezca a otros territorios del Estado español, porque en Huelva existe una mano de obra autóctona, además de la migrante. Hay un número mayoritario de andaluzas y de andaluces que trabajan aún como jornaleras y jornaleros, es decir, que trabajan en el campo a cambio de un jornal, no son los dueños de la tierra ni los campesinos. A medida que vamos subiendo hacia el norte, cuando ya se deja atrás Andalucía e incluso Extremadura, esta realidad es menos frecuente, que haya personas autóctonas que no sean dueños de tierra y que vendan su fuerza de trabajo en el campo a cambio de un salario, a cambio de un jornal, ¿no? En otros territorios, pues lo que vemos es mayoritariamente, ampliamente, población migrante, de diferentes procedencias, pero población migrante. Andalucía tiene, Huelva, sobre todo el territorio, otros territorios de Andalucía también, pero Huelva, que es la macroexplotación más grande después de Almería, tiene esta realidad. Este año, bueno, pues claro, si lo de la pandemia ha sido agudizar todos los problemas sociales que ya existían en este momento y en este contexto, ¿no? En esta etapa del neoliberalismo económico, donde ya no era sostenible tantísimo despojo de riqueza a tanta gente, pues la pandemia lo que ha hecho, a mi entender, es acelerar todo este proceso de desposesión de riqueza a grandes grupos de personas. Y claro, en el campo de la fresa en Huelva, pues esto se vuelve a ver, ¿no? Este año lo que hemos visto, sobre todo, es que faltaba mano de obra, porque al no poder venir, no puede haber tanta movilidad de personas migrantes, pues se quedaba sin cubrir. Entonces el gobierno tuvo que incentivar que trabajadores autóctonos fueran a trabajar a Huelva. Lo incentivaron pues diciendo, bueno, usted puede cobrar el paro, si trabaja en el campo, en la campaña, se le respeta el paro, va usted a cobrar su sueldo el jornal en la campaña y además va a cobrar la prestación por desempleo, lo cual era muy simbólico porque es como decir muy claramente, el campo no lo quiere nadie, ¿no? El campo para los inmigrantes, para que alguien de aquí, una persona autóctona blanca de aquí, bueno, pues no trabaja el campo. Ese es uno de las situaciones diferentes. Había un problema porque las mujeres marroquíes no pudieron venir todas, el contingente que vienen más de 14.000 mujeres todos los años de Marruecos para la campaña de la recolección de la fresa se quedó a la mitad por el cierre de frontera. Y después, bueno, lo que se ha agravado muchísimo, y ahí hemos estado, bueno, pues planteando denuncias públicas, incluso en tribunales, es la situación
ya alarmante previamente, de los trabajadores migrantes que viven en los asentamientos chabolistas. Pues Lepe, Lucena, Almonte y alguna localidad más que tienen asentamientos chabolistas. Es decir, son trabajadores del campo que no consiguen acceder a la vivienda, no hay tampoco recursos municipales, albergue municipal y demás. Entonces viven en estos asentamientos desde hace años. Estos asentamientos, algunos están todo el año, otros surgen y desaparecen a la vez que la campaña. Y esto ha sido dramático, Pablo, porque claro, si ya era dramática la situación para acceder al agua y para el suministro eléctrico, bueno, que prácticamente que no hay, y la recogida de residuos, esto ya era una catástrofe, como apuntó el relator de Naciones Unidas en febrero, un poquito antes de que todo esto pasara, pues cuando llegó el ejército y confinó, igual que nos confinaron a todas y a todos, también confinaron a estos trabajadores, pues estaban confinando a gente sin poder acceder al agua, ¿no? Sin, teniendo los puntos de agua como un kilómetro, y esto no se preveyó. O sea, que la gente no tenía la libertad de movimiento, pero no tenían agua tampoco. Bueno, pues esto ha sido una situación bastante alarmante que hemos intentado denunciar. Con mucha presión se consiguió que al menos una vez en semana por campamento fuera un camión cisterna, totalmente insuficiente, pero bueno, lo conseguimos, era mejor que nada. Y bueno, más o menos este es el panorama que hemos visto en Huelva en estos últimos meses. Te voy a cambiar de tercio, Pastora, si me lo permite, porque me gustaría volver sobre tus raíces gitanas, ¿no? Has publicado un libro que tiene el sugerente título del pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. Y después dice como entradilla, digamos, de la portada, dice una mirada inédita al ser del pueblo gitano, dos puntos de víctima, fuente de inspiración. Y en lo que es la web donde he encontrado una reseña de cara a posibles lectores, bueno, pues tiene unas frases muy provocativas para enfocadas un poquito a los payos, ¿no? Y digo los porque también se habla sobre todo de los, ¿no? Dice, se comenta aquí que dice, Pastora Filigrana propone una mirada a la estrategia de resistencia al capitalismo, al patriarcado y el colonialismo históricas y actuales del pueblo gitano, que es la otredad por excelencia en Europa. Y después dice una frase que tiene en tela, dice, y quiero, hablo así, algo así, dice, no, porque quiero vuestra solemnidad, la de los payos, para convenceros en vuestro lenguaje. Deberíais ser vosotros quienes buscaran en las formas de cooperación y resistencia al modelo de producción y consumo propias de los gitanos la inspiración para salir de este sistema mundo que se sustenta sobre la muerte de dos tercios de la humanidad. Y acabas diciendo, no haréis esas tesis doctorales en la carrera de ciencias políticas, o por lo menos todavía. Cuéntanos un poquito del libro, Pastora, ¿cómo lo enfocas esta resistencia del pueblo gitano? Bueno, pues como tú mismo puedes ver, de una manera bastante osada y provocadora. Bueno, lo que yo intentaba hacer en ese libro era, primero, pues poner sobre la mesa la historia del pueblo gitano en el Estado español, que es completamente desconocida y que creo que para hacer análisis certeros a día de hoy de la realidad del pueblo gitano hoy, hay que entender la historia y el porqué de aquellas lluvias, estos charcos, ¿no? Ese era uno de los principales objetivos que yo tenía, porque creo que sin conocer la historia y el porqué, bueno, pues se pueden caer en discursos de odio, discursos incluso filofascistas, es decir, discursos que dicen los gitanos son así, los gitanos viven así porque así son ellos, ¿no? Una cuestión casi esencialista o genetista, ¿no? Y estos discursos ya la historia ha demostrado que son bastante peligrosos y, bueno, están cada vez floreciendo más esto de que las personas que sufren la pobreza, bueno, ahora lo estamos viendo, está de máxima actualidad en Madrid, las personas que sufren la pobreza la sufren por su propia idiosincrasia, identidad o esencia, ¿no? Una vez más, para justificar un reparto desigual. Entonces yo quería hacer esta historia, ¿no? Bueno, esto es así hoy porque antes ha pasado todas estas cosas, ¿no? Y yo lo que mantengo en ese libro es que la represión al pueblo gitano durante 500 años ha sido principalmente porque, hay varios motivos, pero para, yo le pongo una especial atención a que, que las comunidades gitanas no quisieron adaptarse a un modelo de producción y consumo que el capitalismo incipiente, o lo que después sería el capitalismo, proponía, que era trabajar a cambio de salario, ¿no? Toda la legislación antirrepresiva al pueblo gitano durante 500 años, lo que va dándole a orden es que se asientan en las tierras de un señor feudal y tomen oficio conocido, que trabajen para otro.
cuando las comunidades gitanas, bueno, pues intentaban mantener una autonomía económica, cooperativa también, como mi cooperativa, una autonomía económica y autogestionada, bueno, pues que el acceso a los bienes para la vida no pasara por la intermediación del salario, ¿no? Si vemos toda esa legislación, durante 500 años se repite una y otra vez. Bueno, pues para decir que las formas autogestionadas de vida del pueblo gitano eran perversas, malas o malas para el bien común y había que perseguirlas, se crea todo el discurso del antigitanismo y de la peligrosidad y todos los estereotipos que se asocian al pueblo gitano para justificar esta persecución, que no es más que una persecución a una vía de fuga al modelo de producción y consumo capitalista, ¿no? Así enfoco yo la historia del pueblo gitano y lo intento documentar y convencer a quien me lee. Claro, y voy un poquito más allá y digo, bueno, si el pueblo gitano, después de 500 años de persecución a sus formas de vida, vive a día de hoy y sigue existiendo como identidad propia, quizá en algo nos tendríamos que parar a ver cómo se consigue resistir a una represión de 500 años y mantener una mínima autonomía o autogestión de las vidas en un modelo totalitario, ¿no? Entonces ahí es donde digo, bueno, para quien andamos pensando propuestas de un mundo diferente y otras formas de organización económica y social, quizá no esté mal, y le hablo a la izquierda blanca, o ya no a la izquierda, sino todo aquel que tenga una inquietud hacia un mundo de justicia social, que quizá hay que mirar en otras comunidades, como por ejemplo las gitanas, cómo se han organizado sus vidas, cómo han accedido a los recursos, fuera intentando salirse de una lógica que se hacían totalitarias, ¿no? Que había que trabajar para otro, había que trabajar en las tierras de un señor o había que trabajar en una fábrica, ¿no? Claro, la idea es, bueno, porque son delincuentes, lo que cuento en ese libro con datos es que, bueno, cómo ha sido verdaderamente, ¿no? A qué se han dedicado principalmente el pueblo gitano y cómo ha trabajado en esto. Esa es la idea de mi libro, entonces lo que digo es pasar de víctima a ejemplo, ¿no? Como yo, uno de los títulos que barajé es El ejemplo del pueblo gitano. Que leamos y miremos la historia y miremos otras realidades que están situadas a los márgenes, porque así lo quiere el discurso hegemónico y el poder, pero que quizás pueden ser una fuente de inspiración o al menos aprender de determinada, sin idealizarlo, pero sí aprender de determinadas estrategias culturales que los han permitido vivir al margen de un sistema opresivo. De alguna manera, esa última autoridad, como dices, esa, digamos, marginalización del pueblo gitano sobre la base de unos estereotipos repetidos una y otra vez, podríamos decir que está ahí sobre la base, digamos que se asientan sobre la base de una de esa propia estructura del pueblo gitano en cuanto a que nunca ha tenido poderes políticos o económicos, sino que ha sido un pueblo nómada, disperso, que precisamente se ha movido, digamos, entre la rendija de lo que son esos sistemas de opresión, ¿no? Porque es muy curioso cómo digamos, todo el mundo sabe perfectamente, pues, la persecución y los destierros que se han aplicado a judíos, a moriscos y a otros colectivos, ¿no? En cambio, bueno, yo qué sé, o en el mismo holocausto nazi, pues casi siempre nos olvidamos de que también hubo una persecución y un holocausto respecto al pueblo gitano, ¿no? ¿Por qué crees tú que no se habla de eso? Hombre, por esto mismo yo creo que es la otredad por excelencia. Sí, o sea, la identidad paya se construye frente a un otro y el otro que no hay que ser, que es el malo, el oscuro, el que hay que intentar ser todo lo contrario, ese otro en nuestro territorio, en nuestra aquí, en nuestro ahora, ha sido el pueblo gitano, ¿no? Por eso creo que es más difícil empatizar con las otredades de otros lugares que con la tuya propia, que es el espejo. El contraespejo de lo que somos, ¿no? O de como sociedad. Entonces, claro, es que prácticamente la identidad blanca católica española se construye, bueno, pues frente al gitano o el morisco, ¿no? El morisco ya no existe como identidad entre nosotros, ahora son migrantes, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto. Pero el gitano existe como identidad que perdura en el tiempo, entonces se ha quedado siendo la otra cara de lo que es el blanco católico que buscaba el Estado español como sujeto exclusivo nacional, ¿no? Lo blanco y lo católico, ¿no? Creo que es por eso que los gitanos se obvia más y por eso es mucho más difícil, porque prácticamente nos está apelando a un nivel muy inconsciente cuando se habla de gitanos, ¿no? No es fácil la apuesta, pero yo creo que había que escribirlo, había que ponerlo sobre el papel.
había que detenerse a ver cosas importantes del pueblo gitano, como las formas de mediación de los conflictos, que yo dedico un capítulo entero, a pesar de que la gente asocia los gitanos en la ley de la venganza, no, bueno, pues yo lo que intento decir en ese libro, mira, hay todas unas estrategias de convivencia que han perdurado, que es una forma de derecho propio, que han perdurado a lo largo de los siglos para poder subsistir, ¿no? Y cómo se consiguen los acuerdos, las paz y la estabilidad de una comunidad que ha estado marginada y perseguida, que no es fácil mantener, bueno, una cohesión social en situaciones de persecución continuada. Eso es lo que intento poner en el libro. En Andalucía y el pueblo gitano, una relación bastante estrecha. El número de gitanos, por ejemplo, en zonas como la provincia de Granada, por ejemplo, pues es significativo. Siempre nos vamos a los tópicos, ¿no? Al folclore, las raíces también como por ejemplo, pues mi amigo Antonio Manuel Rodríguez, que también colabora en este programa, pues hay unas raíces claramente moriscas, pero también hay unos elementos ahí gitanos importantes, ¿no? Pero siempre como que nos vamos a esos elementos más folclóricos. ¿Qué crees que hay en esa relación entre el que, pues, no sé si hay un amor-odio o hay un sí pero no, un no pero sí entre Andalucía y el pueblo gitano? Bueno, en el libro también hablo un poco de esto, ¿no? De las diferentes vidas gitanas, ¿no? Le llamo, ¿no? De diferentes recorridos que han podido tener pueblos gitanos dependiendo del territorio. Es cierto que la situación en Andalucía del pueblo gitano es diferente, es especial. Quizás no en toda Andalucía, ¿eh? Quizás no en toda Andalucía la convivencia entre payos y gitanos haya sido igual. Y a día de hoy, bueno, pues hay territorios todavía en el oriente andaluz donde el racismo antigitano es muy llamativo en comparación, bueno, pues con puede ser en otras poblaciones del Bajo Guadalquivir. No quiere decir que no exista el racismo contra los gitanos en el Bajo Guadalquivir, sino que la forma de diálogo, convivencia o la fusión cultural es diferente. Yo no soy antropóloga y hay cosas que se me escapan, pero bueno, es algo que podemos ver. Claro, ¿dónde están las líneas? ¿Dónde termina lo andaluz? ¿Dónde termina lo gitano? Es difícil porque además nos vemos desde el ojo del que nos mira desde fuera, ¿no? La identidad gitana en algún momento, por el poder económico y comercial, se asoció a la identidad andaluza, y después la identidad andaluza se asoció desde una estrategia comercial o mercantil a la identidad española, ¿no? Eso a día de hoy sigue perdurando. O sea, uno va al aeropuerto, no sé, de Barcelona o de Madrid y puede encontrar referencia a España como una muñequita vestida de flamenca, ¿no? De rojo con lunares negros, ¿no? Que es una imagen asociada a Andalucía, pero a su misma vez era la forma de vestimenta típica de las mujeres gitanas, ¿no? Y eso ha terminado siendo, en un plano mercantil, comercial, la imagen de Andalucía y después la imagen de España en el mundo. Claro, es verdad esa fusión, es el propio poder, el poder económico el que la funde, porque resulta rentable a la hora de comercializar una imagen. Bueno, la verdad que ¿dónde están los límites? No lo sé, no sé dónde están los límites de los andaluz y los gitanos. Lo que es cierto que en el Bajo Guadalquivir ocurre una fusión cultural importante que quizás tenga su máxima expresión en el flamenco, aunque yo no entiendo el flamenco únicamente como una expresión musical y artística, sino como una filosofía vital, una forma de vida de determinadas comunidades que habitan en unos territorios concretos y son de una clase social concreta, ¿no? Donde hay una presencia importantísima de población gitana. Es verdad que aquí quizás es donde el hilo sea más difícil de, ¿no? Los dos hilos sean más difícil de quitar. ¿El por qué? Pues no sé, eso está, no lo he dicho nunca, no, en ninguna entrevista ni lo he escrito, pero alguna vez se me ha ocurrido, y lo dejo aquí dicho por si alguien quisiera investigar, algún antropólogo, que quizás estas formas de autogestión de vida, de formas de vida que chocaban con el ideal que se imponía del capital que tenían los gitanos, también puede que parte de la población andaluza las tuviera. O sea, estas formas de querer autogestionar sus vidas, de tener unas formas culturales más cercanas al medio, directo con el medio natural, y no pues con una mercantilización. Quizá, no sé, puede que sea una locura, pero ahí está por investigar, porque es cierto que el entendimiento entre el pueblo andaluz y el pueblo gitano es diferente que en otros territorios, ¿no?
qué formas culturales, qué estrategias culturales se compartieron en el siglo XV para que eso fuera así, pues está por escribir y por ver, ¿no? Si es que había una coincidencia en algunas filosofías vitales, ¿no? Pastora, con anteriores invitados e invitadas hemos hablado sobre la importancia de la mujer andaluza y de la mujer andaluza pobre en la resiliencia de nuestro territorio, ¿no? Si a eso sumamos mujer gitana andaluza pobre, ¿qué tenemos? ¿Qué papel ha desempeñado y desempeña y qué dificultades también ha vivido la mujer gitana? Porque también hay muchos tópicos también. Sí, bueno, sobre la mujer gitana hay muchísimos tópicos que además han ido cambiando a lo largo de la historia teniendo en cuenta las necesidades del discurso hegemónico. En el libro también trato un estudio de David Bernat que habla sobre esto, ¿no? Cuando el ideal de mujer en el siglo XVII, XVIII era el ideal victoriano, ¿no? La mujer de su casa, trabajando en su casa, cuidando a sus hijos, recatada, ¿no? Y en la vida privada, cuando al siglo XVIII y XIX era así, a la mujer gitana se le presenta, tanto en la pintura como en la literatura, como en cualquier manifestación cultural, se le presenta como lo antagónico a eso, una mujer, bueno, la Carmen de Mérimée, ¿no? Se presenta como una mujer de vida alegre, de vida hipersexualizada, una vida pública, una mujer que se dedica al engaño, al comercio, frente al ideal de la casa. Cuando cambia, cuando se necesita que la mujer salga, cuando el ideal hegemónico cambia y es necesario que la mujer salga de su casa a trabajar, porque así lo necesita el capital en un momento dado, sobre todo a mitad del siglo XX, entonces se construye un ideal de mujer diferente, una mujer que puede conciliar su vida laboral con su vida familiar, donde es bien visto el control de la natalidad por la mujer, se empieza a hablar de otro tipo de derechos, ¿no? La mujer se le presenta de otra, la libertad, los derechos sexuales y reproductivos, se presenta un ideal de una mujer más emancipada. Entonces el mito de Carmen cae, y entonces a la mujer gitana se le presenta en el discurso hegemónico como una mujer, bueno, pues sometida a su familia, a los designios de su familia, sin voluntad propia, bueno, prácticamente una mujer vestida de luto eterno, esclava de su familia. Este mito ha cambiado, esto no tiene nada que ver con Carmen y tenemos en la imagen de las dos gitanas, ¿no? Supongo que eso, que el poder necesita construir no solo decir lo que es el bien, sino ejemplificar constantemente el mal para que estos ideales en el imaginario colectivo, ¿no?, pues jueguen su fuerza. Creo que la mujer gitana ha corrido esta suerte y ha sido elegida como la otredad. En el siglo XV y XVI, mucho de lo que era la mujer gitana también, eso que se asociaba con las brujas, que se asociaba con la brujería y demás, también se hacían de las mujeres negras provenientes de la esclavitud y con las mujeres moriscas. O sea, la literatura también está llena de este asociacionismo entre... En fin, toda la que no era el ideal católico blanco eran las malas, ¿no? Y las malas pues se les revestía de determinado principio. Yo creo que, claro, cuanto más se en este mundo que es racista, o sea, con esta ordenación del mundo económica que es racista, que eso quiere decir que las personas no blancas tienen más oportunidades que las que o sea, las personas blancas tienen más oportunidades que las que no son blancas, y en un mundo patriarcal, eso quiere decir que los hombres tienen más oportunidades que las mujeres. En un mundo así, cuando más vas escalando en esa pirámide, ¿no?, en esa jerarquía de humanidades, cuanto más te alejas del ideal blanco y del ideal varón, más difícil lo tienes. Más difícil tienes acceder a los bienes básicos para la vida. Tu fuerza de trabajo vale menos, se paga menos salario, tu vida vale menos, ¿no? No es casual pues, que las mujeres gitanas ocupen esos lugares de marginalidad más abajo, no es casual que las mujeres migrantes ocupen las profesiones con menos reconocimiento salarial y social, ¿no?, que sean las que cuidan de manera interna en los domicilios, que sean las que trabajan en el campo de la manera más dura, ¿no? Toda esta jerarquía de humanidades que te vas situando en una pirámide, las mujeres no blancas y mujeres se van quedando abajo, ¿no? Creo que cuando hacemos este relato tenemos que contemplar a las mujeres gitanas como parte de esa bajada en la jerarquía humana. Lo que pretendemos es subvertir esto. Vuelvo al inicio de nuestra conversación, Pastora, cuando hablabas de que Andalucía es tu tierra y que es una tierra también de lucha, de luchas sociales, una tierra de desigualdad interna y también respecto al resto del territorio del Estado español.
con los diferentes invitados e invitadas, pues solemos a veces siempre pues dialogar un poco si esas desigualdades y esa situación de que en cierto modo yo defiendo que tiene mucho que ver con una colonia, con una colonia subalternizada, ¿no? Siempre, bueno, pues está la cuestión de si eso es responsabilidad, digamos, esa opresión ha venido fundamentalmente de fuera o de las élites, o de las propias élites andaluzas. Bueno, pues me gustaría acabar un poco viendo qué piensas tú al respecto y enlazando eso también con qué necesita Andalucía ahora para que esas luchas sociales nos lleven a una mayor justicia interna y también de relación con el resto del territorio de la península. Bueno, yo comparto contigo totalmente el análisis, Pablo, o sea, una realidad colonial, economía colonial, y bueno, junto a una economía colonial, pues también hay un discurso donde el sujeto colonizado, pues, ocupa un lugar más abajo en la pirámide, de esta pirámide que te hablaba en la otra pregunta, ¿no? Lo andaluz dentro del territorio español ocupa un lugar subalterno tanto materialmente en la economía como en el discurso y en el imaginario, ¿no? Eso de que nos ridiculicen el acento y demás, bueno, pues va todo un poquito por ahí, ¿no? Que la pregunta de por qué hemos llegado hasta aquí, bueno, supongo que eso también da para una tesis doctoral. Yo creo que la identidad andaluza, por lo menos el andalucismo histórico, se construye desde la reivindicación social, ¿no? De precisamente una reivindicación frente a este análisis que acabamos de compartir tú y yo. La identidad andaluza es así. Las élites andaluzas han sido españolas, o han sido, han tenido aspiración española, ¿no? De desmarcarse de lo andaluz como subalternidad. Los debates sobre los nacionalismos, bueno, pues siempre son complicados, y más en una época como esta. Yo creo que no todos los enunciaciones desde un nacionalismo tiene por qué ser excluyente. Creo que la enunciación desde un discurso andalucista es una enunciación desde una posición de clase, principalmente, para mí, y no solo como percepción, sino porque así nos lo cuenta la historia que nos ha traído hasta aquí, ¿no? La lucha por la tierra es esencial al entender el andalucismo, que al fin y al cabo que la lucha por los medios de producción, la lucha contra la explotación laboral, ¿no? Entonces, pues, quizás todas estas cosas en los debates tendríamos que plantearlo así, porque es muy fácil decir, bueno, todas las banderas son iguales. Bueno, pues no. Hay banderas que se levantan en pos de la emancipación de las clases oprimidas y hay banderas que se levantan para oprimir a las clases, para oprimir más, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco el marco del debate. Lo que nos ha traído hasta aquí, pues, bueno, el sujeto colonizado en gran parte se cree, ¿no? Esto ya lo escribió Frank Fanon el siglo pasado, de cómo nos terminamos convenciendo y acomplejándonos, y sobre todo un pueblo con una autoestima herida históricamente, que ha tenido que ir a servir, ha tenido que ir a trabajar en condiciones de explotación a otros territorios del norte para poder subsistir, ¿no? Esa autoestima herida como pueblo, bueno, pues es una de las cosas que tenemos que plantear a la hora de hablar de Andalucía y de la emancipación de Andalucía, porque vivimos y nos atraviesa a todos y a todas los andaluces esa autoestima herida, ¿no? Que tiene mucho que ver con la clase y tiene que ver mucho con la colonialidad, ¿no? Tu pregunta es, ¿qué hacemos ante esto, ¿no? ¿Qué reto nos queda en el siglo XXI con una crisis como la que tenemos encima y demás? Un poco, yo te apuntaba al principio de la conversación que la apuesta para mí de Andalucía tendría que ir primero por incentivar una economía propia andaluza, que podamos cortar la cadena que nos ata a estar supeditado a una economía externa, ¿no? Yo que conozco bien la realidad del campo, sobre todo en Huelva, pero también en Almería, en la realidad agrícola, te das cuenta cómo Andalucía termina poniendo el suelo explotable, el manijero y la mano de obra barata, ¿no? Y todo lo demás, toda la riqueza que se produce ahí, se quedan en otros lugares y no revierte en la gente que realmente está haciendo eso posible. Creo que tenemos que apostar por una economía soberanista, o sea, una economía donde la producción o el manufacturado de toda la materia prima que se tiene en Andalucía se quede aquí, se quede en Andalucía para los trabajadores y las trabajadoras que lo producen. Para eso hay que apostar, bueno, pues por economías locales, por un modelo cooperativo, por esta economía social de la que hablábamos antes, intentar ganar esos espacios de autogestión
que después esperemos que se hayan extenso. Para eso yo creo, le doy muchas vueltas y creo que necesitamos verdaderamente un poder político que esté de nuestro lado. O una... Y hasta ahora no lo han estado, al menos los del gobierno. Los de la oposición, bueno, tenemos algo más de esperanza, pero tienen que estar de nuestro lado, tienen que estar incentivando una economía social en Andalucía que nos libere de estas cadenas. Tenemos que apostar por la economía local, por la economía horizontal de las cooperativas, porque eso es lo que realmente revierte la riqueza directamente en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, sin que haya unos intermediarios ni autóctonos, ni mucho menos externos, que es lo que tenemos a día de hoy, que son los que finalmente toda esa plusvalía del producto manufacturado se la guardan. Y bueno, tendríamos que buscar un modelo alternativo al turismo. Y eso urge, que la gente, que nos pongamos a pensar, quizás esto no nos lo van a financiar las universidades, quizás vamos a tener que autogestionarnos incluso las investigaciones de este tipo de estudios, pero hay que pensar con números y prácticos experiencias alternativas al turismo en Andalucía. No nos va a venir dado esto, vamos a tener que ser los que creemos en esto, los que de alguna manera nos organicemos para poner nuestras mentes, nuestro cuerpo a pensar sobre el papel, con números y posibilidades reales de cambiar las cosas. Pues muchísimas gracias, Pastora Filigrana, por estar con nosotros y nosotras aquí esta tarde en Andalucía, en el patio de lavozdelsur.es. Esperamos poder coincidir contigo pronto. Yo también lo espero y muy contenta de haber charlado con vosotros. Muchísimas gracias y mucho ánimo con todos tus proyectos y de nuevo reiterarte nuestro agradecimiento por tu amabilidad. Un abrazo grande desde la Macarena. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Cuídate, hasta luego, Pastora. Adiós, adiós. Miro el valle y me pregunto cuándo vamos a despertar.